Reverendo párroco de la Iglesia del Divino Salvador de Castilblanco de los Arroyos, don Pablo Muñoz Peralta. Excelentísimo señor alcalde y corporación municipal. Hermano mayor, junta de gobierno de la Real y muy antigua hermandad y cofradía de la Santa Veracruz y María Santísima de la Paz. Junta de gobierno y hermandades de penitencia. Junta de gobierno y hermandades de gloria. Agrupaciones y grupos parroquiales. Hermano y amigo Fernando. Hermano todo en Cristo. Hace muchos años que nuestra vida se encontraba. Mi niñez está llena de recuerdos de un sol. A esta familia que por suerte y a Dios gracias nos regalaron a nuestros padres. Recuerdo de domingo de campo en el año, de camiseta, de los tambores. De domingo de Don Benito por la noche en la ermita. De tanto y tantos momentos compartidos. De aquella cruce de mayo, inolvidable para nosotros y para ellos. En más de una ocasión, eran lo que traían el paso de vuelta porque nosotros lo habíamos dejado en cualquier calle y que sin duda alguna nos iniciaron en esta bendita locura que todos compartimos. Gracias a ellos por encendernos como ejemplo el verdadero significado de amigos, que siempre están presentes en nuestro día a día, que no hay una sola conversación en la que no hagamos referencia a ellos o algo que decir. Y que hoy, como no podía ser de otra forma, van a estar muy, pero que muy presentes. De Fernando, os podría contar tantas cosas que hasta el mismo se aburriría. Y por suerte, todos lo conocéis, igual que yo. Como una madre ninguna, hoy lo vuelvo a confesar. Déjame tú, madre mía, déjame tú, soledad. Hoy termina mi sueño para volver a soñar. Amparado por San Benito, tu Veracruz y tu mar, el sueño es tuyo, amigo. Mejor a los tuyos. Antonio se venga de mí, yo le animé a él
para que se presentara al cargo de hermano mayor, diciéndole que la hermandad era tarea fácil. Y claro, ahora que se ha dado cuenta que le dijo una mentirilla, cualquiera le decía que no al proponerlo. Yo considero que hacer un pregón de Semana Santa es una tarea bastante difícil, más para mí que la poesía no está a mi alcance. No me han faltado amigos que se han ofrecido a ayudarme, que ya tienen cosas escritas, pero no he querido aceptarlo, porque no quiero robarle a nadie sus sentimientos, porque de eso se trata en un acto como el que nos reúne, el de mostrar tus sentimientos y la manera de ver nuestra Semana Santa. Sí, la nuestra. Porque aquí en Castiblanco no nos valen tópicos de tantos y tantos pregones de esta nuestra Andalucía. Aquí no puedo hablar de la faz de los naranjos. Hay menos de 20 naranjos en el recorrido de nuestra hermandad. Tampoco me gustaría entrar en los tópicos de aquí, de hablar de los diferentes sitios en los que una y otra hermandad tienen como asignado. No voy a hablarles de la carretera, de la calle ancha o del puente. De eso ya se han encargado a otros pregoneros muy acertadamente y mucho mejor de lo que yo podría hacer. Una buena amiga me dio un consejo. Me dijo que fuera yo mismo, que no quisiera aparentar lo que no soy, que contara como yo vivo la Semana Santa de mi pueblo, aunque fuera un pregón diferente, y empecé a darle vueltas al coco, bastante. Hace 3 semanas tan solo, ya que como estoy en todos los frentes, mi mujer me aguanta lo que no está no escrito, y el carnaval es uno de ellos, era incapaz de escribir nada hasta no terminar esta etapa. Como lo mío son las exposiciones de fotos antiguas y las anécdotas de mi pueblo, como sabéis, llegué a pensar nervioso porque el tiempo se me echaba encima en poner una exposición de fotos antiguas de Semana Santa por los muros de la iglesia, en Isla de Pirata. Incluso mi amigo Antonín me propuso que pusiera detrás de mí una pantalla y fuera pasando fotos. Quiero innovar un poco, pero no tanto. No hay que pasar. Tampoco quiero alargarme mucho, porque como dice mi compadre Miguel de mí, que después de mi madre, que mi no me conoce, dice Fernando cuando se cruza con uno, le dice, adiós Fernando, y dice, no, adiós no, ven para acá, y sería pum, 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 pum. Porque intentaré ser breve. Pero esta idea de historia, anécdota y recuerdo propio me entró. Y lo que se me ocurrió para pregonar nuestra Semana Santa es eso mismo, relatarles una historia. Una historia escrita en una carta dirigida a una persona, como yo vivo y lo que representa para mí la Semana Grande y Castiblanqueña. Esta carta va dirigida a Manuel Pineda González. A muchos este nombre no le sonará de nada, pero curiosamente este hombre, a pesar de no ser creyente, quizás sea la persona más importante de nuestra Semana Santa por la situación que le tocó vivir. Lo remontamos al verano de 1936 y la locura se ha desatado en nuestra tierra. Hermanos contra hermanos se matan unos a otros. Estamos a 2 de agosto y Castiblanco permanece todavía en zona gubernamental. La iglesia parroquial está siendo utilizada como almacén de libros y en la sacristía permanecen recluidos 5 presos. Manuel Pineda, que es uno de los dirigentes que en este momento gobierna en Castiblanco, un líder entre nuestros paisanos, se entera que camiones cargados de milicianos se dirigen hacia el pueblo. Inmediatamente se dirige hacia aquí y libera a los presos, diciéndole que ellos no le van a hacer nada, pero no se fía de los que vienen de fuera. Y a continuación, con el cura párroco, don Antonio Torrado, manda sacar las imágenes titulares de nuestra hermandad. Es así como el Cristo de la Veracruz es escondido en casa de los suavos, nuestro Padre Jesús en casa de los Orientes y la Virgen de los Dolores en casa de Andrés Falcón. Más tarde, llegan 3 camiones con los milicianos a la plaza de la iglesia. Estos procedentes de Constantina ya habían quemado todas las iglesias y ermitas de su pueblo y lo primero que quieren hacer es quemar la iglesia, a lo que se pone Manuel Pineda con toda su fuerza. Les dice que la iglesia no se quema. Entonces, deciden en represalia intentar tomar el cuartel de la Guardia Civil, el cual tirotea y bombardea durante la madrugada sin conseguirlo, marchándose al amanecer hacia la Sierra Norte. Al día siguiente, 3 de agosto ya, una columna militar ocupa Castiblanco y el cura párroco mantiene escondido en su casa a Pineda, huyendo este la madrugada siguiente, después de despedirse de su familia hacia Madrid y más tarde, casi al término de la guerra, al exilio en Francia. Es curioso que precisamente el nombre de este hombre, este gran hombre, sea Manuel. Manuel que proviene del hebreo Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Y en verdad os digo que en aquellos momentos así fue. Gracias a él, hoy nuestro patrimonio está intacto, nuestras imágenes titulares se han conservado y nuestra iglesia parroquial no ha sufrido deterioro. Gracias a él, nuestras costumbres se han perpetuado. Gracias a él, las devociones perviven y nuestras esperanzas continúan. Por todo ello, yo, este humilde pregonero, quiero dedicarte este pequeño homenaje y que todo el mundo
conozca tu historia y decirte alto y con orgullo, Dios te salve, Manuel Pineda. Quiero resumirte cómo los cofrades de Castiblanco y sus hermandades viven las devociones todo el año. Sí, porque aquí, señores y señoras, en este bendito pueblo, la Semana Santa no acaba el domingo de Resurrección, ¿no? Aquí el año cofrade empieza en mayo. En mayo se vuelven ahí a oír los sones de bandas de música, esta vez en equipos de música portátil. Se vuelven a ver los pasos hechos por pequeños escultores, con sus pequeñas canastillas, con sus pequeñas cruces. Vuelven a ver costaleros y capataces que intentan emular a sus padres o hermanos. Se vuelven a ver niñas vestidas de mantilla, imitando a sus madres y hermanos. Las cruces de mayo, bendita cantera para nuestras hermandades. ¿Qué recuerdos se me vienen a la mente? Con aquel año de chavales, con apenas 12 o 13 años, que hicimos un paso grande. Le pusimos dos puertas viejas de tarima, le pusimos su mantilla y, cómo no, cogimos prestadas las flores de cualquier sitio que las tuviera. Hicieron el primer premio y como aquel año coincidió que había una velada en el barrio de la Cruz, se nos ocurrió irnos para abajo con nuestro paso. Para abajo bien, pero cuando hubo que volver casi tenemos que dejar las andas allí a mitad de la cuesta. ¿Cómo pesaba aquello? Volvimos a casa casi de noche. Pues precisamente aquí, en nuestros niños y niñas, está nuestra herencia. Porque en verdad os digo que seguramente casi todos los que conforman hoy en día nuestras juntas de gobierno han pasado por aquí. Han tenido esa experiencia que nos marcó y que seguro que todos estarán conmigo al decir que no falten de nuestras calles esos pasitos, esos niños y niñas, que no se pierda nunca esa ilusión, que tengamos siempre detrás esa juventud porque en sus manos está nuestro futuro, en esa juventud está la pervivencia de nuestras tradiciones y en sus manos debemos depositar el legado de nuestro mundo. Cada uno vivimos nuestro patrón a nuestra manera, las vivencias y sentimientos
son distintos en cada uno. A mí, os confieso, que esa mañana de lunes, delante de su altar, cuando nos despedimos y pedimos tan solo salud para volver a verlo de nuevo, en el silencio de su ermita se apuntona los recuerdos y se me viene a la mente como si lo estuviera viendo ahora mismo, cuando íbamos con el santo en su templete, aquel domingo del mes de octubre de 1991, al iniciar el recorrido de vuelta a su ermita, después de aquella venida tan esperada, cuando al pasar por la puerta del ayuntamiento, don Antonio de Mora, cura párroco por aquellos años de Castiblanco, lanzó aquel grito que se convirtió en profecía: ¡Viva San Benito Bendito! ¡Viva el mejor alcalde de Castiblanco! Por ello, estoy orgulloso de que en 2010, casi 20 años después, esta profecía se volviera realidad. Estoy orgulloso que mi mano fuera de las que se levantó, de las que aprobamos la petición, petición que había hecho un pueblo entero, la que mandaba la devoción, la que nos pedían desde el cielo, la que dictaba la razón, la de ver subada de alcalde a los pies de su patrón. Las andas se hacen más grandes, los cultos más solemnes y se restauran las imágenes. Por
Por todo ello, quiero tener este pequeño homenaje a todos los que con su esfuerzo hicieron posible este sueño. Y aunque me falten algunos porque la memoria me falle, le pido a todos una oración por don Francisco de la Borriquita Culpable, una salve por Patricio, Bartomero, Rafael García, Carmelo, Huertito Mérez, Crucero de los de delante, Gloria a Dios por la Petra, los Orientes, Isabel, Encarna, Curro el Barbero o Vitorino, Jesuita desde siempre, y un Padre Nuestro por Andrés Falcón, Ana Ortega, Victoriano, Manolito Cañuela, siempre con su soledad por bandera, todos ellos de Castilblanco maestro, que por nuestra Semana Santa la misma vida nos dieron. Y extendida ampliamente por todo el antiguo reino de Castilla.
hermandad que cuenta entre sus tesoros más preciados con sus libros más antiguos, donde se detallan con fe sus antiguas procesiones, con sus hermanos de luz y de sangre, con su lavatorio con vino de las heridas de los flagelantes, y como no quiere la cosa en una nota aparte, el estreno de la imagen de Jesucristo, un domingo de Ramos de 1773, que se había encargado del infante. Recuerdo también transmitido por el entrañable José de Lía, que me contaba cómo eran aquellas procesiones del principio de la década de 1920, con los hombres en fila, vestidos con unas capas negras, en las manos unos palos terminados en cazoleta que cortaban las velas, y el Cristo en unas pequeñas andas con el monte hecho de corcho todo pintado de verde. Pronto, si Dios quiere, en junio, se cumplirán 40 años que un chaval, con apenas 10 años, al cual la figura del crucificado era la que más impresionaba, decidió apuntarse a la hermandad del crucificado de Castimango. Sí, esa es la verdad. Mi familia no tenía nadie que fuera crucero. Ningún vecino me alentó. Tan solo fue su figura, esa placidez de su rostro, la que me convenció. Más tarde, pasados los años, entré por primera vez en su junta de gobierno en 1991, cuando una ilusión tenía por aquellos años de cabeza y de vuelta a nuestra hermandad, el paso de palio de Nuestra Señora de la Paz. Nuestra Señora de la Paz había llegado de Córdoba en 1965, donada por el cura castilloqueño don Guillermo Romero. Procesionaba a los pies del Señor en su paso, y el sueño de su hermandad era un paso de palio para su titular. Y el sueño se cumplió. El Jueves Santo de 1993, la Virgen estrenó su palio. Y entonces, ¿cuándo fue? Cuando ocurrió, sin querer y sin pensarlo. Yo, que mi sueño era ser costalero de mi Cristo, de pronto hacía falta un capataz y un contraguía para su paso. Jesús Miguel, por entonces nuestro hermano mayor, me dijo que fuera de contraguía, y allí salí yo. Pero el año siguiente, el capataz no podía salir, y como por arte de magia, delante de su paso me encontré. Desde entonces hasta ahora, no he parado de aprender. Nunca busqué el martillo, él vino a mí sin más. Desde entonces, el Jueves Santo es responsabilidad con mi Cristo y con la hermandad. Es vivencia con mi cuadrilla, que no cambio por nada. Creo que uno de los que mejor comprende mi manera de pensar es mi amigo Carlos Cordero, capataz de la madura por siempre, que decía de mí que mi ideal sería llevar mi mando a distancia para mandar los pateros. Pues sí, me gustan las voces precisas, hacer posible al lado de un respiradero, y palabras de aliento cuando hacen falta, que dichas siempre pierden su efecto. Ese golpe de llamador y levantar el pulso, el paso a pulso en silencio. Me gusta ser compañero y amigo de mis hermanos costaleros, ser uno más de ellos, el poder charlar y transmitirme la devoción de un crucero. Jueves Santo, a las 7 de la tarde, es hora de empezar. Una breve charla con los costaleros en el patio de detrás, el llamador suena tres veces y todo queda en silencio ya. El paso se va acercando a la puerta y aunque esta se vea grande, os puedo asegurar que para mí en ese momento cada vez más chica está. Llega el momento clave, a tierra hay que mandar, la cruz del Señor cruza el dintel y en la plaza estamos ya. Los nervios se acaban en parte, ahora ya se trata de andar y mandar sin ver de frente, que el Cristo de luces temblante en la calle de su pueblo. Dije al empezar que no iba a hablar de ningún sitio de los tradicionalmente asignados a nuestra hermandad, porque considero que cada uno de nosotros tiene su sitio y su lugar, pero sí os voy a confesar el mío para mi hermandad. Aunque parezca mentira, les pone los pelos de punta al pasar por el trozo de calle que va del ayuntamiento hacia la farmacia, donde la calle más se estrecha. Trozo conocido por el angostillo, por los antiguos. Pues sí, en este sitio, el más estrecho de todo el recorrido, donde los brazos de la cruz parecen como si rozaran la fachada, es donde a mí me parece como si el mismo Castiblanco a su Cristo abrazara. Y precisamente en este lugar tenía que ser, el año pasado cuando pasaba. Una cena me conmovió e hizo que me emocionara. En su puerta Eduardo Velázquez, como siempre allí estaba, y al volverle el paso como él esperaba, me dijo, no lo veo, Fernando, con su voz entrecortada. Y yo le dije, amigo Eduardo, para esto tiene sentido esta nuestra Semana Santa, y te traemos nuestro Cristo a la puerta de tu casa. Él si te ve a ti
y nunca se olvidará de tu madre. Y casi sin pensarlo, estamos de nuevo a las puertas de la iglesia. Suena la marcha regia, recordando a los que nos ven desde el cielo. Y sin pausa nos vamos para adentro. La última levantada va a pulso. Tampoco a poco que casi no la veo. Los de abajo me avisan cuando ya están dispuestos. Y la Vera Cruz se recoge en absoluto silencio. Es, en ese momento, cuando los zancos vuelven a su sitio, quizá el momento más sentido. El abrazo con los que han trabajado debajo. La tranquilidad que da el deber cumplido. Ahora es el único momento que ya puedo disfrutar. Me salgo a la plaza donde el paso de palio comienza a revirar y miro con sentimiento a mi Virgen de la Paz. A lo largo del recorrido solo la veo de lejos, siempre detrás de su hijo, acompañándolo en su dolor. No he podido venerarle, no he podido rezarle, y ahora en estos últimos compases de ella en la calle quiero solo verla hasta el último detalle, que se quede en mi retina en ese supremo instante, que da el último esfuerzo, esa entrada difícil con la rodilla por delante, esa levantada de abajo y volver a ponerla donde siempre. Y cuando el palio se pone en su sitio, cuando el trabajo se ha acabado ya, cuando se le reza su imagen, cuando le pide salud para ti, lo tuyo y nada más, es cuando su nombre se hace grande, es cuando su nombre es verdad, es cuando te sale del alma, Madre Mía de la Paz. Cuando el palio lentamente se desliza
desliza hacia la salida soñada que Castilblanco entero la espera para recibirla esa mañana. Pero, al igual que con su hijo, al verla siempre se me viene a la cabeza, sin querer y sin pensarlo, otro momento sublime que no fue un Viernes Santo. Estamos en septiembre de 2001 y se cumple ese año 25 años de la llegada de la Virgen al pueblo y su Junta de Gobierno decide sacarla en procesión extraordinaria. Con muy buen criterio, decide repartir el recorrido en tramos y dar la oportunidad a las demás hermandades de penitencia de poder participar en la salida procesional, cada una con su cuadrilla y con su capataz. A la gente de Veracruz nos tocó desde la salida del callejón, pasando por Fontanilla y subiendo por Calle Real para llegar hasta la trasera de la iglesia. Pues bien, lo que pasó es difícil de olvidar. Cogimos el paso detrás del tubo, porque en el sitio previsto del callejón una marcha empezó a sonar y no se quiso cortar. Recuerdo a los costaleros impacientes por meterse a trabajar. Recuerdo una levantapulso en la puerta de San Benito que a la gente empezó a emocionar. Recuerdo pasar un cable con la banda sin dejar de tocar. Te recuerdo a ti, Virgen de la Amargura, con tu dulce mirada. Y sobre todo, darte la gracia, Señora, por dejarme de ser por un momento tu más humilde capataz. Gracias.
indicando al nervioso a Silvestre, capataz de subir por siempre, que ya era hora de recogerse. Que me viene a la cabeza que José de Lía me contaba cómo, estando con Andrés Falcón, con su vida siempre en la mente, haciendo la guerra a los dos por tierra de Castellón, recogieron unas estrellas de plata para abordarle a su soledad a Masaya. Un recuerdo me hubiera gustado poder aportar, el ver a mi Cristo crucificado acompañado por su soledad, pero esto no es posible porque me falta la edad y solo los documentos que tenemos lo pueden atestiguar. No tengo ninguna foto que pueda mirar, pero sí la vivencia de nuestros mayores que durante siglos te aclamaron sin cesar, de los que amparaste bajo tu manto, de los que te querían sin dudar. Por eso eres tú, Virgen de la Soledad, reina de nuestros amores, el mejor broche de oro que pone nuestro punto final. Que resucita por su pueblo. Y ya para terminar, desde San Benito, a Cielo.